Bueno, pues muy buenas a todo el mundo y bienvenidos a un nuevo vídeo de Reino Extremo, día 33, creo. Creo que sí. Aquí estoy con Canelita. Estamos dando un paseito y hemos dicho que ya va siendo hora, ¿verdad, Canelita? De buscarnos un hogar. Bueno, buscarnos un hogar. Eh, bueno, lo primero es ampar, ¿vale? Lo primero es ampar. Uy, sí, tengo panes, tío. Tengo panes. Vamos a ver. Perfecto. En el vídeo anterior nos, eh, nos dio por completar por fin la, eh, la mudanza. Y en estos vídeos que se vienen lo que vamos a hacer es buscar una ubicación para nuestro castillo. Y yo diría que esta zona alta de aquí o esta zona baja de aquí serían más que ideales. Vamos a ver. Eh, el caso es que no tengo una visión aquí completa. Bueno, tengo hacha. Tengo tierra. Mm, vale, 17 bloques Yo creo que me viene valiendo Vamos a subirnos aquí a una alturita, lo primero Y vamos a ver Cómo de... Cómo de guay tenemos este lugar, ¿vale? Porque como no uso modo creativo Ni nada de eso Pues no tengo otra forma de subirme a las alturas Que esta Entonces, vale Yo creo que este podría ser un buen lugar Lo que tendría que hacer es Aplanar Todo esto Bueno, todo, ¿sabes? Pillarlo por aquí en plan ¡Wish! Necesito, tengo aquí un esquemita hecho del castillo que me gustaría hacer. Y necesito mínimo eh, 32 bloques, ¿vale? Eh, bueno, 38. O sea, unos 40 bloquecitos necesito mínimo. Por lo tanto, yo creo que el punto ideal es este de aquí. Así que eh, voy a dejar una, dos, tres. Esta altura de aquí va a ser por la que empiece a allanar justo, que es la última. Voy a, voy a allanar todo esto. Y... Oh, Sí, 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 tengo que llenar todo esto. Esto va a ser un trabajo complicadísimo. Bueno, complicadísimo. Eh, ya me entendéis. O sea, al final es, es, es picar tierra. Picar tierra. Eh, bueno, ya se entiende, ¿no? Se entiende. Vale, genial. Eh, uno, uno, dos, tres. Cuatro, eh, el último. Nos vamos a preparar una pedazo de pala. Increíble. Vamos a gastar una cantidad. Eh... Demasiado elevada de diamante. Cuyo valor ex, eh, se extiende a, o, o os suma una unidad. ¿Vale? Vamos a gastar una unidad de diamante. Para hacernos una pedazo de pala que nos dure para todo este picamiento. ¿Tengo diamante encima? Negativo. Así que me voy de un plis a la casita de seguidores. Todavía. Eh, el vídeo de ayer no está subido, ¿vale? Así que aún no tengo en mi poder eh, los comentarios que hayáis puesto sobre, pues, eh, lo que os comenté, ¿vale? De añadir un nombre y, y bueno, una frasecita para poder añadir en, el, en la pared de la casita de seguidores. Así que, eh, supongo, supongo que mañana... Eh, bueno, en el vídeo 34 o en el 35, yo creo que ya más o menos podré acercarme a la casita de seguidores y añadir... Pensaba que se estaba quemando algo ahí y era la abeja. Podría acercarme aquí a la casita de seguidores y, eh, bueno, pues empezar a poner nombrecitos que vayáis poniendo. Esto queda pendiente, ¿vale? Esto queda pendiente porque tenemos que terminar en algún momento de la historia. Yo no sé por qué hice esto, tío. ¿Por qué puse esto aquí? No tengo ni, re ni idea, eh. ni la más remota idea. Ya lo descubriré en el futuro. ¿Se lo dejo al venir? ¿La cama? ¿Que no tengo cama? ¿Que no tengo cama? Y el único aldeano que tengo en la aldea se me va a morir, verás. Vamos a pillar eh, un diamantito. Y nos piramos de aquí. Vale, esto por aquí. Mm, esto también me lo llevo. Me llevo esto. Nos vamos a dormir. Antes de que me maten al único aldeano que me queda vivo en toda la aldea. Y... Y vamos a empezar. Pues con la construcción de, de, del castillo que llevamos tanto tiempo diciendo que vamos a construir. Ni más ni menos que 30 vídeos. Así que bueno, vamos a dormir, vamos a despertar y vamos a empezar a picar como si no hubiera un mañana. No hay monstruos, bastante bien, bastante correcto, todo bien. Canelita durmiendo conmigo, claro que sí. ¿Eh? 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 ¡Qué narices acaba de sonar! ¡Madre mía, qué locura! No sé, pero ha sonado como a la, eh, a la... No sé, una mezcla entre estar tirando de la cadena... Estar tirando de la cadena un ahogado. O sea, meter en el váter un ahogado y estar tirando de la cadena... Eh, pues eso, mientras se ahoga y ese tipo de cosas. O sea, me, me ha sonado... Básicamente me ha sonado a eso. Eh, hemos dicho que el sitio era este. Vale... Nos ponemos aquí. ¡Eh, eh, eh! Quieto, que ya tengo una mesita de crafteo. Me iba a crear otra. A lo tontísimo, ¿eh? Vale, nos ponemos esto por aquí. Pillamos el diamantito. Y nos quedamos con esta pedazo de palita de diamante que nos va a valer para allanar esto de unas formas mega locas. Yo creo que esta es, esta es, esta es la altura, ¿vale? Esta es la altura. Vamos a empezar a, a allanar esto. Y a cerrar, pues, eh. Sitios que no necesitemos que estén aquí. Así que esto lo vamos a ir cerrando. Perfecto. No queremos eh, zonas extrañas. Esto el resto ya lo arreglaré. De momento vamos por aquí. Bueno, vamos. Igual si seguimos un orden. Pues vamos. Increíble. Vale. Vamos a ver por aquí. Perfecto. La verdad es que tenía bastantes ganas de comenzar esta construcción porque porque al final me he tirado mucho tiempo en la cueva, aunque tengo que decir que me lo he pasado genial, porque al final pues bueno, hemos estado buscando materiales por todos lados, nos hemos encontrado con mil aventuras, mil monstruos, nos hemos enfrentado a tropecientos esqueletos, nos han matado tropecientos esqueletos y así un mogollón de cosas. La verdad que ha sido un mes o mes y medio en el cómputo global, ¿vale? Porque no he estado un mes jugando O sea, quiero decir que desde que empecé en la cueva Hasta que hemos llegado a este momento Ha pasado mucho más tiempo Porque Reino Extremo Yo creo que lo empecé aproximadamente en enero En enero eh, Luego tuve un pequeño parón en febrero Porque tuve que prepararme para la expo Y... Bueno, la expo Que mucha gente no sabrá qué Pero bueno, yo también me dedico un poco al arte A hacer cositas pues eh, con sprites En lienzos eh, Hago hamabits que son unas cositas que las pones en una placa con pinchos Y luego lo planches en una figurita Y luego pues bueno, eh, los pongo en un lienzo Que los pinto yo también y tal Y pues hago cuadritos súper chulos Y cosas así, hago imanes y esas cosas Y bueno, pues una vez al año Me acerco por una Por una cosita que hacen aquí en mi ciudad Que se llama Expo Taku, Que mucha gente lo conocerá, mucha gente no Porque se hace en España y creo que fuera no se hace Al menos esto, hay expos de videojuegos, de manga y todas esas cosas pero bueno, cada una se llama de una forma. Entonces, en febrero tuve que hacer un parón bastante fuerte. Y prácticamente todo el mes. Luego continué y tal. Y bueno, pues eso. Reino Extremo ha abarcado pues, desde, desde enero. Desde enero que es cuando eh, me pude permitir eh, volver a YouTube. Porque yo había estado una temporada sin hacer nada. Y claro, pues al final... Eh, ese parón pues lo había notado. Y ahora pues ya está. Estamos aquí. No paramos. Reino Extremo sigue creciendo. Una burrada. Eh, YouTube sigue creciendo. Una burrada. A día de hoy somos 10.400. Una locura absoluta. Y bueno, pues nada, ¿qué voy a decir? Nada, es que muchísimas gracias. Y que tenía muchísimas ganas. Tenía muchísimas ganas de, de hacer esto. De compartirlo con vosotros y vosotras. Y pues aquí estamos. Así que, pues nada. Esta es la altura que yo quiero. No, es esta. Vale, bueno. ¡eh, eh, eh! La comida que nos morimos. Y se acabó el pan. Canela, estamos en una época en la que la comida escasea. Desde aquella vez, yo sigo con mis zapatillas de andar por casa, desde aquella vez que cociné la patata original, esa patata que nos daba todas las cantidades de comida que pudiéramos imaginar, soñar y desear, desde entonces sufrimos una escasez de comida terrible y tenemos que solucionarlo de algún modo. ¿Podría cargarme esos pollos de allí? Sí, pero no es la solución. No es la solución. Tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que volver a encontrar una patata original. ¿Y cómo la encontré la última vez? Cargándome zombies. Pero ahora mismo no puedo hacer eso. Porque estoy ocupado con una tarea increíblemente importante. Que es allanar toda esta zona. Para hacerme tremendo castillaco. Que tengo aquí dibujado. ¿Cómo quedará? Pues puede quedar como el dibujo de un niño de 6 años. Aunque hay niños eh, dibujantes increíbles, pero ya me entendéis, ¿no? ¿Qué dibujo me refiero? O sea, el prototipo de dibujo que estamos hablando es de eh, un muñeco de palos con una cara redonda, unos puntos y una sonrisa bien fea. Ese es, el, ese es el tipo de castillo que aspiro yo a construir. ¿Por qué lo digo? Porque no he construido un castillo en mi vida y esta es la primera vez. Así que bueno, vamos a ver qué sale de aquí. Yo tengo un dibujo hecho y luego ya. Veremos a ver qué ocurre. De primeras, el dibujo no tiene palos, ni tiene sonrisas extrañas, eh, ni caras redondas. Es un paso, ¿vale? Es un paso. ¿Podríamos bajar el, el ratio a niño de 4 años, dibujo de niño de 4 años? Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero igual, igual, la vida nos sorprende y sale aquí un castillaco que lo flipamos en colores. Podría ser. Podría. Pero yo de momento no prometo absolutamente nada. No prometo absolutamente nada. Me estoy planteando eh, para, para otra serie. Eh, poner mods, ¿vale? Preparar algún mod y tal, preparar alguna serie chula. Pero el problema es que yo todavía no he puesto nunca ningún mod. Así que es otra cosa que tengo que andar investigando con el poquito tiempo que tengo. Porque al final, entre el trabajo... Estar grabando, editando, preparar eh, vídeos cortos para subir tanto a TikTok como aquí, eh, los Shorts y demás, pues al final es, eh, no, tengo, no tengo demasiado tiempo. De hecho, me ha costado ponerme con el castillo una barbaridad, pero una barbaridad absoluta. ¿eh? Y, y bueno, la verdad que me gustaría, me gustaría bastante preparar una serie chula con, con mods. Estoy también eh, a la vez grabando una serie en, con Michi. Michi es mi pareja. Y estamos grabando a la vez una serie que es la de Lego Fortnite. Que yo creo que nos está quedando bastante chula. Tenemos todavía muchísimo que hacer y muchísimo que aprender. Porque al final eh, los dos hemos jugado muy poquito de, de Lego Fortnite. Y, y pues bueno, estamos ahí en ello. A ver, que no quiere. Ahí está, perfecto. Yo creo que esta es la última altura, ¿verdad? Sí, esto es lo último que me queda. Vamos a tener hierra. Hierra. <laughs> Mezcla de hierro y tierra. Vamos a tener tierra para aburrir. Vamos a tener tierra para aburrir. Hoy, lo que vamos a hacer de primeras es marcar un poco la zona que yo quiero. Y, y poco más, ¿vale? A ver si... Porque claro, esto, esto nos va a quitar bastante tiempo entre... Entre allanar todo esto, ir a dormir, volver, ir a dormir, volver. Y demás. Canela, el pobre... Bueno, la pobre me está siguiendo todo el rato por todos lados y va a acabar... Eh, hasta las narices. Un día os tengo que enseñar las figuritas que tengo de canela. Porque os va a encantar. O sea, la figurita, vaya, porque solo tengo una. Tengo una canela y a mí mismo. Que la verdad que estaría muy guay, muy, 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 muy guay. Eh, pintarlo. Pero. Porque el que tengo, el muñequito que tengo, tiene el traje. La corza de diamante. Entonces, claro, yo ahora mismo. No tengo la coraza de diamante... Solo tengo unas zapatillas de andar por casa... De oro... Porque soy un ricachón... Y poco más... Pero claro... No se corresponde realmente con mi... Con mi persona... Porque al final... Yo me... Yo me identifico bastante... Con la skin que tengo... Porque me gusta mucho de Legend of Zelda... Y me gusta mucho... El traje azul de los Zora... Entonces pues claro... Es lo que me representa... Y el muñequito pues tiene... Tiene... La coraza de diamante... Y ya está... Pero bueno... Yo, yo me digo a mí mismo Benny este eres tú y ya está y con eso me vale y como Canelita está a mi lado y los perros pues realmente no cambian de color ni nada pues ya estaría Margarita Mapola qué haces tío ¿Qué, qué, qué, qué me estás mordiendo el pelo o algo estamos locos me está dando besitos en la frente el caballo o me está dando lametones en el flequillo para peinarme rollo eh, Link o Benny vas un poquito vas un poquito despeinado Toma. Eh, eso es una suscripción de YouTube. Fíjate. Qué bien. Qué maravilla. Tenía que haberlo desconectado, pero no lo he desconectado. Es que soy así de listo a veces. Vale, ok. Me puede llegar a querer intentar valer. Ni de broma. Me entra el castillaco que tengo dibujado aquí. Pero ni de bromísima, eh. Voy a medir. Voy a medirlo. Y a ver si por un casual...

Tiene pinta de que aquí no me entra el castillo. Me voy a poner al super borde de aquí. Quita, hombre, ¿qué estás mirando al horizonte? Tienes que estar eh, ahora mismo lamentándote después de lo que hiciste el otro día, ¿eh? No sé si fuiste tú, pero tú vas a cargar con la culpa ahora mismo. El otro día hiciste una cosa terrible. Terrible. Tú sabes, tú sabes lo raro. Lo raro que es encontrarme un hombre cerdo, un piglin, por ahí campando. Y lo que me costó meterlo en una barca. Lo que me costó meterlo en una barca y llevármelo. Llevármelo por todo el lago, todo el mar, hasta que lo traje aquí. Y en cuanto piso el suelo, ¿te lo cargaste? ¿Tú sabes lo que me costó? ¿Lo que me costó superarlo? Me costó mucho. Me costó mogollón. Fatal, me parece. Y encima me miras con esa cara como diciendo, Benny, me importa tres pepinos y tres cuartos lo que me estás contando. ¿Te has enterado? Pues... Me he enterado, me he enterado. No te preocupes. Me he enterado. Me he enterado. Ya te tocará. Ya te llegará la hora. Ya te llegará la hora. Porque voy a estar al acecho, ¿eh? ¿Un día que no defiendas bien el pueblo? No me escucha, así que da igual. Sorpresa para el golem del futuro. Vale, algo así, yo creo. No lo sé, ¿eh? Todo esto ahora mismo es un experimento.

Y otros tres. O sea. No, espérate. Necesito como muchísimos más. Buah, esto me va a costar una barbaridad. Esto va a ser una locura. ¿No me entra? Vale. No pasa nada. A problemas desesperados. Soluciones desesperadas. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a reducir el castillo a la mitad. O sea. Si una. Una pared medía 7 bloques. Bueno, 14. Lo voy a dejar en 7. Por lo tanto, a mí como me gustaría que la entrada estuviese mirando hacia allá, lo que voy a hacer es... Eh, a ver, yo creo que más o menos... Mira, mira, lo voy a hacer alineado con este bloque de aquí. No sé por qué. Me ha dado ahí la sensación. Este va a ser la mitad. Vale. Ahí estamos. A partir de aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Siete para un lado, siete para el otro. No es tan complicado, Benny. No es tan complicado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, perfecto. Ahora, uno por aquí, otro por aquí. Hacemos esto, vale, perfecto. Esto, bueno, esto ya lo trabajaremos, ¿vale? Esto hay que hacer así. Ya sabréis por qué. Vale, ahora eh, tenemos esto aquí. Vamos a hacer esto. Uy, ¿qué haces? Uno, dos, tres. Bueno, vamos a, vamos a arreglar esto. De verdad, eh, nos está saliendo aquí una chapuza. Pero no pasa nada, no pasa nada porque esto va a tener solución, ¿vale? Esto va a tener solución. Y nos va a encantar. El castillito que nos vamos a hacer aquí flotando en el aire va a estar increíble. Uno, dos, tres, uno, dos. ¿Qué haces? Dos, tres. Uno, dos, tres. Vale, perfecto. Ahora, desde aquí. Eh, vamos a ver. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que podría valer, ¿no? Sí, más o menos. Vamos a hacerlo en el otro lado ahora. Tenemos uno aquí, otro aquí. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Eh, sí, ¿no? 1, 2, 3. Ahora aquí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a dormir. ¡Eh! ¡Un esqueleto! Vamos a hacernos una. Yo. Te perdono. Perdonado. Lo ha hecho bastante bien, hay que decirlo, ¿eh? O sea, le ha metido una torta y se ha cargado al esqueleto heroicamente. Se ha cargado al esqueleto heroicamente, entonces. Lo perdonamos. Yo creo que ha estado contemplando el atardecer pensando en sus fechorías. En por qué ese esqueleto eh, merecía morir y en por qué el piglin no lo merecía. Evidentemente, porque no lo merecía. O sea, ese piglin fue mi salvador. Me salvó heroicamente del mal. Lo que pasa es que yo creo que el golem no lo sabía. Entonces, pues es normal, ¿no? El golem no lo sabía. Y aquí, pues ya está. No, no pasa nada. Hay que perdonar, ¿vale? Hay que saber perdonar. Y eso es lo que hemos hecho. Vale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo creo que con 7 me viene valiendo. Vamos a ver, hacemos así: 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yo creo que esto es una pedazo de caca de vaca. Pero bueno, ya lo mejoraremos. Eh, si algún día existe Reino Extremo 3, ya nos haremos un pedazo castillo que de fliparlo. Yo creo que sí, ¿no? Está bien. Vale. Por aquí a ver así a ver, perfecto sí perfecto cuidado cuidado canela cuidado canelita vale uno que, no sí dos tres eh eso no ahí está eh, quita canela quita un poquito quita un poquito uno aquí dos tres oh perfecto vale bueno puede eh, estar quedando guapamente ahora desde aquí. Desde nuestro pedazo de centro. Contamos. Uno, dos, tres. Y voy a poner cuatro, ¿vale? Mm. Sí, uno, dos. Sí, yo creo que está bien. Eh, desde aquí. Nos hacemos esto por aquí. Yo creo que esta distancia puede estar guapa. Vamos a ver, vamos a ver. Esto... Eh, no, 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 no. Esto no. Ahí estamos. Vale, ahora eh, hemos dicho que eran 1, 2 y 3. 1, 2, 3. Y en el 4, ¿no? Sí, en el 4. Catapunchipunch. Vale. Perfecto. Ahora, ¿qué nos toca? ¿Qué, qué, qué? Ah, sí, me falta esto. Ahora, ¿qué nos toca? Vale, vamos a marcar todo el terreno. Con, pues yo que sé, con esta piedra, porque al final es la que menos vamos a usar, ¿vale? Marcamos por aquí: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vale, vamos a ver, perfecto. Yo creo que esto puede quedar bastante guapo, ¿eh? Bastante guapamente, estoy casi seguro. Pero bueno, como ya os digo, es el primer castillo que me voy a hacer en mi vida. No lo voy a hacer muy grande como quería hacerlo. Porque, uno, no me entra. No me quiero volver loco. Y dos, eh, me estaba flipando en colores. Así que bueno, ya lo haremos en siguientes vídeos. En siguientes series y demás. Castillitos, pues más grandes. ¿Me, me, me, ¿Me he quedado sin piedra? Me he quedado sin piedra. Voy a tener que ir a por más. Voy a tener que ir a por más. Vamos a por piedra. Vale, listo. Eh, vamos a continuar por aquí. Yo espero que llegue. Que bueno, ya empezamos poniendo mal los bloques. A ver, pongo esto aquí, esto aquí. Y quitamos esto. Vale, genial. Continuamos por aquí. Canelita, te me estás cruzando todo el rato. Al final vamos a tener un accidente. Te voy a poner un trozo de piedra en una de las orejas. Rollo pendiente. Y verás tú. Has ido todo el rato con el cuello torcido. Cagué. Vale, 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 vale. Vale, vale. Vale. Y ahora esto de aquí. Perfecto. Voy a, voy a, voy a subirme a la turita porque no sé exactamente si esto está quedando como yo quiero que... Aquí falta algo. Claro. Falta esto. ¿Qué? ¿Esto, ¿Esto va así? ¿Esto no va así? ¿Me he flipado yo? ¿Me he flipado yo? Sí, claro, esto no va así. Vale, genial. Esto es otra historia. Es Que esto no va así. ¿Verdad? Yo creo que no, ¿eh? No, 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 no iba así. Vale, me subo. Vamos a ver esto cómo está quedando. Uy, que me voy. Uy, 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 que me caigo. ¡Ah! Y me caí. Dice, ¿por qué eres tan torpe? A veces me pasa. Vale, bueno, no es un castillo gigante, ¿vale? pero esto se puede alargar, o sea, podemos hacer aquí pues más torrecitas, una torrecita aquí, otra torrecita aquí, ya lo veremos, ¿vale? Ahora, lo último que voy a hacer es picar todo esto que va a ir repletito de madera. Sí, esa madera que no tengo, esa mismo. va Vale, picamos esto por aquí. Perfecto. Lo vamos a dejar todo bien vacío. Para en el próximo vídeo continuar poniendo maderita, construyendo un poquito las torres y demás, ¿vale? Así que bueno, este vídeo se nos va a quedar con esto ya por aquí. Vamos a ver. Y en el siguiente, pues eso, empezamos la construcción, hablamos de cositas. Y nos creamos aquí un pedazo de castillo que lo van a flipar todos los aldeanos que no tenemos. Va a estar todo guapo. Tengo que mirar a ver un poquito cómo podemos generar aldeanos. A ver, no me gustaría tener que ponerme en el modo creativo, porque al final me parece como trampear demasiado, ¿no? Lo digo solamente para crear aldeanos. Porque yo creo que simplemente con las casas, eh, con estar por aquí, y poner camas y tal, yo creo que deberían generarse automáticamente. Pero no estoy muy seguro. Tampoco os voy a decir cosas seguras porque no tengo ni idea. O sea, estoy hablando por hablar. Porque esto, Minecraft, yo eh, he jugado bastante, pero también bastante poco, o sea, quiero decir. En su tiempo, yo jugaba Minecraft y tal, porque me gustaba, he jugado, eh, a ver, bastante, quien dice bastante, no llevaré, ¿cuánto? Ni 200 horas jugadas en Minecraft, pues, ni 200 horas, la verdad que yo creo que ni eso. Así que, pues, bueno, al final, claro, eh, hay muchas cosas que desconozco, muchas cosas que, pues, que no tengo ni idea de cómo van. Y, claro, pues, tengo que ponerme a investigarlas, porque si no, aquí... No va a haber avance. No va a haber avance. Como por ejemplo la etiqueta de Canela. ¿Por qué no le puedo poner la etiqueta? No tengo ni la más remota idea. Pero lo descubriré y le pondré la etiqueta. Porque es muy importante que Canela sepa su nombre y lo tenga en su collar. Así que pues bueno. Eh, de primeras. Pues ya os digo. Hay mucho todavía que hacer. ¡Eh, eh, eh! ¡Canela! Por favor, no te pongas en medio. Genial. Vale, ya no me entra más tierrita. ¿Qué puedo tirar? Pues puedo tirar este trigo... No, voy a tirar esto. Semillas... Bueno, sí, al final he tirado el trigo. Me pillo todo esto, que aún así no me va a entrar en un stack. Yo creo que no. Creo. Toma, pues que me va a entrar, ¿eh? Me va a entrar. Maravilloso. Vale, vamos a llenar de maderita esto. Para que veáis más o menos lo que quiero hacer, ¿vale? Es esto. Quiero llenar todo esto de maderita para tener un suelo, pues bien bajo. Mira, justo. Nos van a dar para dos. En el siguiente vídeo, pues nos vamos a por un poquito de maderita. Continuamos la construcción y empezamos a elevar aquí las paredecitas, ¿vale? Así que, pues nada, nos quedamos aquí al lado de este pedazo de construcción increíble que podríamos admirar durante toda nuestra existencia. Y admirando el atardecer, por supuesto. Qué bonito es. Aquí con canelita todo queda muchísimo mejor. Así que bueno, nos ponemos así. Nos despedimos, espero que os haya gustado un montonazo y nos vemos en el siguiente vídeo continuando con la construcción de este micro castillo, ¿vale? Porque es, es lo que es, o sea, es un micro castillo, no hay mucho más. Es el primero, quería hacerlo súper grande, no me entra, y por no ponerme a poner aquí tierra como un loco, pues nos quedamos con esto. Así que, pues nada, nos quedamos con este bonito atardecer y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta Dios, ¡Adiós!